Así es, muchas gracias. Y trabajadores en salud han llegado precisamente hasta el Ministerio de Salud acá en la Plaza del Estudiante con carteles pidiendo ítems. Podemos ver a esta hora de la tarde, tenemos este movimiento en plena cuarentena. Me va a sacar a su representante también. Buenas tardes. Han llegado hasta puertas del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el pedido? En primera instancia, muy buenas tardes a la población. Hacer conocer la molestia de parte de los trabajadores, porque en reiteradas oportunidades y ocasiones nos hemos reunido con el director del SEDES, el Ministerio de Salud, se han enviado las notas, primeramente para exigir las medidas de bioseguridad para nuestros compañeros, tanto para el sector de los trabajadores y los profesionales, que en este instante vienen cumpliendo una función en bien de la población, pero sin las medidas de bioseguridad. También estamos exigiendo el tema del transporte para los trabajadores, que en reiteradas oportunidades hemos mandado notas a la Paz Bus, al municipio, a la gobernación y al ministerio, y no hay caso alguno. Por eso también en esta oportunidad estamos junto a los profesionales exigiendo los 310 ítems que se ha prometido para el departamento de La Paz, ya que se ve que en varios lugares, tanto del área rural como en el departamento de La Paz, no está llegando, ya que en los demás departamentos han llegado estos ítems. De esos ítems prometidos, más de 300, ¿cuántos han entregado? Hasta el momento nada, no está paralizado todo este tema. Las coordinaciones de redes, ni uno, ¿no? Las coordinaciones de redes tanto han mandado el requerimiento, los sindicatos que trabajan, varios compañeros a contrato con más de 5 o 10 años que tienen que asumir estos ítems. Bien, ahí está el pedido entonces del sector de salud, la realización de esos 300 ítems que se habían comprometido y esta protesta en puertas del Ministerio de Salud acá en la Plaza del Estudiante, en la sede de gobierno.